Hemos realizado durante esta semana, en conmemoración a la Semana de los Hábitos y Estilos de Vida Saludable, varias actividades dirigidas a todas las poblaciones de los habitantes de Barranca Bermeja. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Bienestar apoyando o promocionando esta Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable con nuestros adultos mayores. El mensaje que queremos dejar es la importancia del consumo de frutas y verduras dentro de sus dietas, la importancia del bienestar mental a través de la incorporación de actividades lúdicas, recreativas, que generen un sano esparcimiento en ellos y los buenos hábitos orales o de salud bucal que deberíamos tener con nuestros adultos mayores. Bueno, para nosotros esto es muy importante, que la Secretaría de Salud nos tenga en cuenta, ya que ellos vienen y nos dan muchas instrucciones acerca, por ejemplo, del aseo bucal, de cómo mantener nuestra salud. También le explican a las manipuladoras de los alimentos, las saciadoras, los cuidados que deben de tener con nosotros, las que manipulan los alimentos, por ejemplo, qué clase de fruta o de verdura no podemos comer, aquellas personas que tenemos enfermedades de base. Entonces todo eso es muy importante, que la Secretaría de Salud o que la alcaldía, pues a través de sus distintas secciones, tengan en cuenta a nosotros, a esta población, que somos, como quien dice, los más vulnerables